Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Segunda de Corintios 9. Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Porque está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. En este capítulo, el apóstol Pablo prepara a la iglesia de Corinto y a todas las iglesias de esta provincia de Acaya para que mantengan su buena voluntad en cuanto a la ofrenda que habían propuesto dar, para que fuera notoria su generosidad y que no se viera como que si fuera una exigencia de los apóstoles. En este capítulo vemos algunos principios muy importantes en cuanto a la generosidad y al dar. Primero, en el versículo 6 nos dice que si sembramos escasamente, es decir, damos escasamente de acuerdo a nuestras capacidades, vamos a segar escasamente. Y si sembramos generosamente, segaremos generosamente. No se trata exactamente de cantidad, ya que vimos cómo la viuda pobre dio más que los ricos, porque dio poco, pero con todas sus fuerzas y de acuerdo a lo que tenía con todo su corazón. Mucha gente quiere la cosecha abundante, pero si no hay siembra, eso será imposible. Dios se encargará de darte la cosecha por donde tú muchas veces ni siquiera lo imaginas. Además, si no cosechamos aquí, de igual manera sabemos que allá en el cielo todo será recompensado, todo lo que hacemos de corazón para Dios. Nuestra meta como hijos de Dios debe ser sembrar abundantemente de acuerdo a nuestras fuerzas, para el avance de la obra y para las necesidades. Claro, no por el interés de la cosecha, sino por nuestro amor a Dios y a nuestro prójimo. Número 2, debemos dar con un corazón dispuesto. No por tristeza, ni por necesidad, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Cuando damos, debemos hacerlo con todo gozo, porque es para el Señor. Número 3. La promesa de Dios para el dador alegre es que Él es poderoso para que abunde en toda gracia, para que tengamos siempre en todas las cosas todo lo necesario y así poder abundar en toda buena obra. Notemos que cuando Dios nos bendice, no es para que vivamos una vida de arrogancia, una vida egoísta, una vida para nosotros mismos. Su voluntad cuando nos bendice es para que abundemos en buenas obras, porque eso le trae gloria a Él. Número 4. Dios da pan al que come.
O sea, Él da el alimento y suple nuestras necesidades. Pero aún más, Él da semilla al que siembra. Si te gozas en sembrar, si te gozas en dar, Él te dará las oportunidades continuas y te proveerá para poder sembrar. Sus promesas son fieles y verdaderas, y Él lo hace. Y número 5, su voluntad es que estemos enriquecidos en todo. No para que seamos egoístas y vanagloriosos, sino para toda liberalidad en nuestra generosidad. Esto traerá acción de gracias a Dios y, como repito, glorifica su nombre. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. Pablo escribe a la iglesia de Corinto para que la generosidad antes prometida se hiciera manifiesta en la ofrenda para los santos. Número 2. ¿Cómo segará el que siembra escasamente? Número 3. ¿Cómo segará el que siembra generosamente? Número 4. ¿Debemos dar con tristeza o por necesidad? Número 5. ¿Dios ama al dador alegre? Número 6. ¿Dios es poderoso para que tengamos todo lo suficiente, pero con qué propósito? Número 7. ¿Dios da semilla al que se goza en sembrar? Y número 8. ¿Qué se produce en los corazones cuando damos con toda liberalidad? Aquí terminamos el capítulo 9 de 2 de Corintios. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.